No tengo amortiguador. Sí, está malo. No está. Chao. Las cosas en los últimos capítulos se han ido complicando. ¿Qué cambio de plan es más radical? La verdad es que nada grave, pero la ruta que pensaba hacer en los próximos días por el norte de Guatemala, con bastante berenjenal, va a haber que aplazarla. Oye, ¿podría ser que mi amortiguador trasero esté ya a por uvas? Ayer, llegando a Playa Grande, reventé el amortiguador. Acabo de reventar el amortiguador trasero de la moto. Hablando con David de Rollen Motor. Esa moto lleva la suspensión electrónica trasera, complicado la reparación. Resulta que es muy complicado de reparar, y mucho menos donde estoy, tan alejado de una gran ciudad. Así que lo más lógico sería encargar uno en España, lo que se retrasaría mínimo 3 semanas. Estoy en una pequeña encrucijada que solo tiene una salida. Pero por otro lado, los papeles de la moto en Guatemala vencen en menos de 3 semanas, así que sí o sí, tengo que sacarla del país antes de reemplazar el amortiguador. Si creemos en la teoría del guionista, quiere que deje de viajar ya, me vaya a España y me vacune. Con todo esto, creo que la mejor opción es entrar de nuevo en México, dejar la moto en Cancún, que es zona franca, volar a España para vacunarme, conseguir el certificado de vacunación, que tarde o temprano me hará falta para cruzar fronteras, y resolver el asunto del amortiguador, además de decidir de una vez con qué moto seguir, si con la 800 GS o con esta, la 850. Pero como siempre, vamos a ir paso a paso. De momento, lo primero es intentar llegar hasta Cancún, que estamos a más de 1000 kilómetros y vamos sin amortiguador. Además de que quizá ese no sea el peor de nuestros problemas, teniendo en cuenta cómo amanecí ayer. He dormido 4 horas, me he levantado con dolor de cabeza, tos y fiebre, o un poco de fiebre, creo. Obviamente no es COVID, es que me he quedado dormido con el aire acondicionado. Pero si he aprendido algo en todos estos años de crear contenido en internet es que cuando pasa algo, lo primero, grabarlo. Bueno, me he encontrado un poco mejor, llevo unos días rarísimo, malísimo. No dejan de pasar cosas de todo tipo, grandes y pequeñas. Grandes como el amortiguador, pequeñas como la cámara del casco, que anoche murió. Avancé antes de que fuera el toque de queda, que es a las 10 de la noche. Y nada, estamos en Flores. Hola, vámonos. Bueno, pues esta es la isla de Flores. Súper turístico el sitio. Que es un sitio súper turístico, que estuve aquí hace 20 años. ¿What? Dentro de mi plan era quedarme aquí un día o dos en la isla de Flores y grabarla bonito y todo. Eso lo haré a la vuelta. Bueno, ha habido cambio de planes completamente, ¿no? Estoy como a 2 horas de la frontera con Belice y el objetivo yo creo que es llegar ahí hoy, dormir ahí y mañana por la mañana, que es viernes, cruzar la frontera, atravesar Belice en el día y entrar viernes en México. ¿Cómo cambia la vida de un día para otro? Ah, muy bien, un empedrado en subida sin amortiguador. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué listo eres, de verdad. Es todo absurdo, la verdad. Qué bien, chavales. Qué bien viene esto para mi moto ahora. Era para que viéramos un poco el centro. Es que es muy bonito este sitio, ¿eh? Es muy cómoda de conducir la moto así, ¿eh? Sin amortiguador. Es como ir en un tío vivo. El único miedo que tengo es a pillar un buen agujero y que pase lo que me pasó en la Varadero en 2010. Que al no llevar amortiguador, golpeó con tanta brusquedad el basculante que partió el basculante. Vamos a seguir camino hacia la frontera porque es que lo está pensando seriamente y yo creo que lo que más me interesa es volverme a España cuanto antes. La idea es llegar el sábado a Cancún y volar el domingo a España. Ponerme la vacuna cuanto antes y hacer todos los trámites cuanto antes para estar aquí de vuelta cuanto antes. O sea, no era la idea, pero ya que ha pasado esto del amortiguador, pues... Hay ratos en los que me da por pensar que el amortiguador me ha salvado la vida porque me iba a meter en un berenjenal un poco peligroso porque iba a ir a unas ruinas mayas por un camino muy complicado en época de lluvias, dificilísimo, y entre selva, que no sé ni si funciona ni el satélite. Pues ya veremos Flores tranquilamente, ¿no? Cuando sea el momento. Parece como preparado, como que el guionista ha preparado todo. Si cambio de moto,
esta sí o sí la tenía que dejar en Cancún, que es zona franca. Ahora vámonos y sigamos. Todo va a salir bien. ¿Cuántos años llevo con eso? Me encuentro un poco mejor, pero sigo bastante flojo de forma. Es que el otro día me intoxiqué, o eso creo. Bueno, pues voy a aprovechar por lo menos para comer, ¿no? No sé si fue un trozo de pollo que me sentó mal o igual fue el aire acondicionado. Sin fiebre, pero medio febril, cansado. Te he hecho un desastre. Menos mal que, bueno, pues ahora es todo asfalto y físicamente no hay ningún nivel de exigencia, ¿no? Pero... Hombre, en algún momento he pensado que fuera COVID, obviamente, porque estamos todos obsesionados, pero no tengo fiebre, no tengo tos y lo único que sí que me siento fatigado. Yo creo que es de los 37 grados que hace. Ahora tenemos una horita hasta la frontera. La moto va bastante bien hasta esta velocidad, 80-90. Cuando hay una curva hay que tener cuidado porque empieza a botar así, pam, 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 pam. Ahora, ¿veis? Y entonces ya pierde toda la adherencia. ¿Has visto? Ya cuando empieza a botar ya, pam, 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 ya no para. Bueno, hemos llegado. Creo, o sea, el río es la frontera, creo, ¿no? Ciudad, centro, Belice. ¡Hola! ¿La frontera ya ahí? Sí, a partir del puente ya es Belice. Ya es Belice. ¿Y los hoteles dónde están? ¿Por allá? Gracias. Ciudad fronteriza. Pero súper tranquila, ¿no? Parece. Este es el mercado, ya os lo digo. Está bonito, ¿no? Estoy buscando un hotel que tenga fácil acceso para la moto. Un careto de demacrado. Se me notan las costillas, en serio. A partir de ahora espero recuperar peso. Estoy muy enfadado. Y dormir, que llevo 3 días sin dormir. Bueno, voy a comer el salmón y yo voy a dar por concluidas esta crisis sanitaria. Bueno, vamos a cruzar a Belice, o vamos a intentarlo. Entonces he quitado todas las cámaras, solo he dejado la del casco y a ver qué tal. No sé, me da la sensación de que Belice no va a ser muy amigable la frontera con Guatemala. Me da la sensación, luego igual no. Así que cuantos menos motivos tengan para buscarme las vueltas, mejor. Vamos a pensar que todo va a salir bien. Según la información que tengo, me van a obligar a hacer un PCR que me va a costar $50. Voy a intentar cruzar en un día Belice. Yo creo que en 6 horas y dormir en... pues en Chetumal o en Bacalar, partido a partido. Primero vamos a cruzar la frontera. ¿Esto cómo va? ¿Paso? ¿Puedo pasar, sí? Gracias. ¿Qué hay? Buenos días. Sí. ¿Para qué? Ok. Pagar por todo se llama, ¿no? Gracias. Todo recto, ¿no? Obviamente. Bueno, pues este es el típico río que hace frontera de un país a otro. Típico río de frontera. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Para desimportar la motocicleta? Tiene que pasar ahí adentro. La pueden parquear por ahí, mire, y pasa ahí adentro. Muy amable, gracias. Muy amable. Ah, una mierda. Eso es buena suerte, ¿eh? Voy de tránsito. Primero vaya a averiguar allá a Belice si lo van a dejar entrar. ¿No? Porque igual no me dejan pasar, ¿o qué? Gracias. Temperatura normal. Pues nada, a ver si es verdad. No transit. I have to stay 3 days tonight. If I leave the country today, no? Oh, no, they will send you back. In Greece, they will send you back. You cannot cross the border. You have to stay 3 days. Three nights. Bueno, pues cambio de planes otra vez. Te obligan a estar 3 días, 3 noches en Belice. Mañana te tocarnos las narices, joder, porque no puedo atravesar el país en un día. O sea, te tienes que quedar 3 días ahí para gastar. Para desimportar la motocicleta, gracias. Pues este señor me ha informado el primero de que me iban a sangrar. 3 noches de hotel pagadas. A
Ahora, cuando entre me van a hacer un PCR. $50. $50 americano. Americano. Seguro de moto, rodaje de moto y fumigación de moto. O sea, tú vas a gastar un extra de $200 extra. ¿Eh? Nos habíamos dado una buena fiesta usted y yo aquí, con ese dinero. Unas chelitas ahí. Yo obviamente lo puedo pagar. Pero ¿y si tienes una necesidad de verdad y no puedes pagarlo y te obligan a...? Es un rollo, la verdad. En fin. Hay lo que hay. No es grave, son problemas del primer mundo. Lo cabrea un poco, ¿no? Bien, seguimos viaje, o eso parece. Después de reservar y pagar 3 noches en el Airbnb más barato que encuentro en una playa de Belice y de tener una pequeña discrepancia con el funcionario de aduanas de Guatemala, sello mi salida del país, desimporto la moto y por fin entro en Belice, donde lo primero que me espera es una prueba COVID de antígenos. Hola. Hi. Odio las fronteras. Y las amo también. ¿Tu prueba salió positivo? No. Sí. ¿Are you kidding me? Sí, salió positivo. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Viene con alguien? No, Alon, solo. Pero ahorita el oficial del el Ministerio de Salud te va a venir a hablar, ¿eh? Ok, gracias. Esto es una broma, ¿no? O sea, tengo COVID. One second. Carlos. Sí. Su resultado salió positivo, por lo cual no va a poder pasar. Ajá. Tiene que regresar. Ok. Sí. Ese es su resultado. Perfecto. Y esto no hay... Solo se puede estar 15 minutos después, amigo. ¿Dónde? Va a tener que abandonar para Guatemala. Ah, perfecto, perfecto. Por favor. No, si no me estoy... Perdone, que tenemos que actuar así. Sí, no se preocupe. Okay. Ok. ¿Ya está? Sí. ¿Y si vuelvo a entrar tengo que pagar otra vez todo? Sí. ¿Y la reserva del hotel? ¿Usted hizo reserva? Claro, me obligaron ustedes a hacer reserva. ¿Tiene pagado? Sí, claro, no, es obligación de ustedes. Lo que puede hacer es llamar y poner para otra fecha. Si usted está dispuesto a pagar un hotel 80 americanos la noche, le podemos hacer que lo lleven a Ramada, a Belice. El mismo hotel suyo viene, manda en vehículo para que lo lleve a Ramada. Pero usted tiene que pagar su propio estadía ahí. ¿En el Ramada? Hasta que dé negativo. Hasta que dé negativo. O sea, me dejan en Ramada en cuarentena. Correctamente. Puede que sea a los 3 días que lleguen los médicos y miren que es negativo, le van a dejar salir. Y son $80 al día. A americanos. Podríamos hacer que su hotel que reservó, ¿no lo reservó en San Ignacio? Es que es un Airbnb en Cayo Walker. Ah, lo reservó lejos. Y es un Airbnb además. Entonces tendríamos que reservar un vehículo de Belice que lo venga a buscar, le cobra 140. No, hombre, yo tengo mi propio vehículo. No podría llevar eso. No, entonces nada. Tendría que dejar por acá. Pues, no. Espérate, ¿te pregunta usted? Voy a esperar unos 2 días, 3 días. Y volver a hacer la prueba. Pues que son $50 cada vez que haces la prueba. No es ninguna broma, ¿eh? O sea, deberían de dar ustedes la opción de, si vuelvo a entrar, que no me cobren otra vez la prueba. Es que ese es... No lo van a dejar pasar aquí. No. Es privado eso, ¿qué? ¿Eh? Dice que la reservación la cancela si pagó con tarjeta. Sí. Solo tiene que llamar que lo cancelan y lo vuelven a hacer. Al banco que usted lo tiene. Ya, es que no es fácil, es un banco en internet. No tienen teléfono. Porque la única manera ahí sería un vehículo que venga por 140 beliceños, lo van a llevar a Ramada. ¿Y dejar aquí la moto? La moto tiene que quedar aquí en el pound. Ni de coña, señor. Como si fuera mi hija. Está preciosa, me encanta. No, es tengo ahí todo.
Así que no le estoy correteando ni sacándole el país. Pero tiene usted 15 minutos para irse. ¿Hay formas cómo se puede quedar? No, señor. Gracias por aceptarme en su país, pero me vuelvo a Guatemala. Ahora a ver si me dejan entrar a Guatemala, claro. Pues nada, algo más para contar, ¿no? Gracias a ustedes, ¿eh? Muy amables. Gracias. Gracias. Vaya movida, chavales. Y no lo queríamos perder. Joder, chaval, vaya racha, tío. Es un cúmulo de circunstancias. Hola. Hola. Disculpe, estaba entrando en Belice, pero he dado positivo en COVID. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, no lo dejaron ingresar. ¿Eh? No lo dejaron ingresar en Belice. No, di positivo. Oh. Hay que regresar. Pero... ¿A dónde no lo van a dejar entrar? ¿Dónde? A Belice. No, por eso, que voy a volver a entrar. No, usted chequeó aquí. En Guatemala, sí. Lo mismo, ¿no? ¿Eh? ¿Vuelvo ahí a entrar? Sí. ¿Estar acá adentro? Sí, dejo ahí la moto entonces. No, no se preocupe ya. ¿Le dejo aquí la moto? Cerraron todo el papeleo para que usted entre para allá. Dice él que por eso se le preguntó que si ya tenía todito, porque Belice está muy estricto ahorita. Sí, pero parece que está más estricto Guatemala. Así es. O sea, el Belice está muy estricto. Pues ustedes más. Si es un vehículo, ¿cómo va a haber cerrado? No ha cerrado. Ahí sí no les sabría explicar porque yo solo soy de salud y ellos son aparte, pero sí escuché ahí adentro. Ese señor no quiere darme los papeles. Pues ahí sí no les sabría decir. Así que tiene que esperar un ratito mientras vienen mis demás compañeras para ver dónde se va a ir a abocar usted. Oye, para pasar la cuarentena, porque igual Belice no lo va a dejar entrar. Aunque haga lo que haga, Belice no lo va a dejar entrar. Sí, pero yo la moto aquí no la voy a dejar. Ah, entonces esperamos que venga mi jefa y todo eso. Estoy aquí en la moto. Bueno, hijo. Esperemos que venga mi jefa y todo eso, y ustedes le van a decir qué es lo que va a hacer. Ok. Vale. Está complicado este el asunto, porque no me quieren dejar entrar la moto en Guatemala. Yo estoy casi seguro que es por sus narices, porque el señor era un poquito borde. Ha dicho, pero ¿tiene usted claro que le van a dejar entrar en Belice? Yo, muy listo, he dicho, sí, claro que sí, tenía ya la reserva pagada. Obviamente yo no pensaba que iba a dar positivo. Entonces no me quiere dejar meter la moto otra vez. Yo creo que es por sus narices, pero bueno, lo de siempre. Tengo, y encima ahora tengo COVID, así que paciencia y a lo que me digan. Pero yo la moto aquí no quiero dejar. Y la otra opción es entrar en Belice y pagar $80 al día en un hotel y pasarlo ahí. Pero tampoco me dejan meter la moto. Vale, pues ya estoy jodido, ya no me dejan entrar bajo ningún concepto. No puedes pasar para allá y para allá. Y como está positivo y ahorita en el hotel donde estaba ya le cayeron todos los de salud a poner a todos en cuarentena y cerrar el hotel. Entonces no puede pasar para allá y para allá, no sé qué va a hacer. ¿Dónde? ¿Me van a dejar aquí? Porque así me acaban de llamar ahorita que no puede pasar para allá. Pero entiende que es imposible, ¿no? Que no me puede usted dejar aquí, ¿no? No sé, yo, a mí me llamaron. No sé qué vamos a hacer. Que para que la pandemia no se siga expandiendo, ¿no? Sí, no, claro. Yo me parece muy bien. Yo no quiero que se expanda, pero... Sí, no le sabría decir qué se puede hacer en este momento. Porque Belice no lo quiere dejar entrar. Y ahora para allá, peor todavía. ¿Y entonces? Como le digo, mis jefes me llamaron ahorita porque yo les reporté este caso y me dijeron, pues, no podemos hacer nada. Es surrealista. Yo no tengo problema, yo pago un hotel, donde ustedes me digan, sí, me encierro. Sí, pues no lo dejan pasar para acá, entonces, ¿dónde lo vamos a poner? Pues no sé, yo solo recibo órdenes, solo trabajo, nomás hay otras personas más altas que... Pues que venga alguien de las personas más altas, o sea, ¿qué es eso? Yo ya le dije, pero bueno, le voy a decir lo que usted me acaba de decir, que vengan ellos a hablar. No, que hay un ser humano aquí, sí, que no ha hecho nada, pero, malo, ajá, no ha cometido ningún delito, ¿sabes? Yo sé, yo lo entiendo y lo comprendo. Gracias.
surrealista por completo. Esto se está poniendo cada vez más gracioso. Ahora ya no me dejan ni salir de aquí ni entrar allí. O sea, ni entrar en Belice ni entrar en Guatemala.